Ocho escenas para nosotras mismas de la escritora Leda Cavallini. Estamos en el marco del Festival Internacional de la Mujer y esta que estamos compartiendo todos en esta tarde es una producción de MR Producciones y del Grupo Literario La Mano. Mi nombre es Marianela Sáenz Mora, con mucho gusto vamos a estar acá conociendo junto al compañero Rogelio Ramírez, ya le iba a cambiar el nombre. Y aquí lo tengo para que él también le dé una introducción y una bienvenida. Buenas noches, Rogelio. Muchas gracias, apreciada Marianela. Buenas noches, señoras y señores. La verdad no sé cómo dirigirme ante ustedes. Esta noche una buena amiga, doña Ángela Acuña Brown. A ver, ¿qué era lo que tenía que decir? Ah, sí, aquí lo tengo. Lo anoté todo para que no se me olvidara nada. Primero quiero decir que soy profesora de matemática, de física y de astronomía. Pero nunca tuve tantos estudiantes. Por eso estoy un poco asustada. Además, llegar a estos tiempos y con estas luces artificiales es un poco molesto. Porque en mi tiempo el teatro se representaba al aire libre, de día con la luz del buen Apolo y de noche con antorchas. Así que no teníamos ese problema o beneficio de la luz artificial. ¿Cuánto cambian los tiempos? Resulta gratificante ver a tantas mujeres aquí en un acto público y de importancia como este. En tiempos de mi madre, las mujeres servíamos únicamente para la reproducción, la bolsa seminal de los hombres. Imagínense, qué coraje, solo con escuchar semejante expresión. No sé cuánto se va a tardar, Angelita. Espero que no sea mucho. Ya los estoy aburriendo, ¿verdad? Angelita siempre tiene tantos asuntos que atender. Si no son comentarios de periódico, son discursos o escritura de cartas para el Congreso. Discursos. ¿Cuántos habrán escrito las mujeres a lo largo de la historia? Mi intervención no es un discurso, no. Qué pena. Tanta vergüenza me da. Los nervios ni siquiera me han permitido presentarme. Soy Hipatia de Alejandría. En mis clases suelo comentar a Platón y Aristóteles. Pero no vine aquí a dar una clase o un discurso, no. A propósito, Ángela me dijo que somos ocho las convocadas. Frida, Olimpia, Pancha, Juana de Arco, doncella de Orleans, la papisa, Sor Juana Inés de la Cruz, ella y yo. Podría ser una reunión interesante, aunque no sé cuál es el punto de nuestras primeras discusiones. La lucha por los ideales, la defensa de derechos, la denuncia de las situaciones que nos tocó vivir, o pelear por la figuración en la historia, o... asuntos relacionados con Dios. Por eso me decapitaron y terminé hecha pedazos frente a un templo. A veces la diligencia del clero es obstinada y odiosa, sobre todo ese prepotente obispo Cirilo a quien no me cansaré de culpar por lo que en lenguaje bonito sería mandarme a gozar de la gloria divina. Disculpen la tardanza, señores y señoras. Por fin, Angelita, ya estaba preocupada por la suerte de la reunión. Me alegra que llegaras tan oportunamente. Gracias. Y para presentar a tan distinguida invitada.
Gracias, Patria, por hacerte cargo de la reunión. No pensé que se me fuera a hacer tan tarde en el Congreso. Hoy se discutía el asunto del voto femenino. Yo tenía que estar ahí. De ninguna manera me lo iba a perder. Nada más sencillo. Cada época tiene su momento. Venerada papisa, ¿o debo decir su santidad? Mi santidad es mía. La investidura es otra. Claro que es otra cosa. Y sin embargo, fuiste tan osada. Muchas de nuestras osadías se borran en los anales de la historia. Y solo pasamos a hacer leyendas, fábulas que alimentan el morbo o la imaginación de los encargados de construir la historia. La verdad es solo un don por el que se lucha. Precisamente para eso estamos aquí. Para aclarar algunos aspectos de nuestra vida. Cuestionamiento primero. ¿Existí o no? Eso no corresponde decirlo aquí. Detenemos en la sala. Y si no hubieras venido, se dudaría. Estoy aquí. Y por lo tanto la iglesia queda un poco mal. Pero sobre todo su cónclave de cardenales. ¿Se imaginan ustedes a una mujer ocupando el máximo poder y gobernando a un cerrado y selecto grupo de caballeros? ¿Te das cuenta, Angelita? Corren los tiempos del siglo IX. Fue maravilloso. ¿Cuánto tiempo ocupaste la silla de San Pedro? 2 años fui papa. Yo, Juana, natural de Maguncia y ordenada bajo el nombre de Juan de Inglaterra. ¿Y qué pasó con tu sexo? Lo oculté de las dignidades eclesiásticas y me eligieron papa, con el nombre de Juan VIII. Un nombre que ni siquiera aparece registrado como corresponde a una papisa. Los cristianos católicos dicen que soy una fábula inventada por los herejes. ¿Y lo de tu maternidad en una procesión del Corpus Christi? Una fábula también, una herejía. Dio no a luz en una procesión. Así se reveló la impostura. Nunca aceptaron el engaño ni reconocieron mis condiciones. En eso se padecen todas las épocas. Cada una inventa el mejor recurso para la boda. Si soy una fábula, entonces, ¿por qué se ocupan de mí? Porque nunca dejaste de ser noticia. Esos son términos modernos. ¿Cuándo llegan las demás? De un momento a otro. Mientras tanto, ayúdenos a Hipatia a terminar con nuestras frases célebres. Ay, y miren qué casualidad. Aquí, entre mis papeles, encontré una parte de uno de mis discursos. El de 1957. Pero aún para esta reunión tiene vigencia. ¿Me permiten que se los lea? El mundo futuro debe ser gobernado por hombres y mujeres en proporciones iguales, aunque actúen en diferentes campos, donde triunfen los más capaces, donde se unan las generaciones a través de mandatos patrióticos, altruistas, con hondo espíritu humanitario. Y esas condiciones deben imprimir las mujeres, libres de prejuicios, resueltas a propulsar estudios, unión, cultura, ideales, amor, serenidad y juicio, como lógica consecuencia de su delicada y noble misión ante la historia. Y es América la que por medio de ellas
abrirá los brazos a las nuevas ideas. Contanos, ¿cómo te fue? No muy bien, comadre, no muy bien. ¿No cerraste el trato? Sí, claro. Hasta encontré quien me hiciera la casa. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. ¿No saben nada de lo de las revueltas de Morazán? Sí, algo se habló. ¿Qué pasa? Pues ese anexionista ya está preso y con una buena pedrada mía. Vos le tiraste una piedra. ¿Qué hiciste, mujer? Espere que le fue. Cuando llegué a San José, por todos lados había gente esperando furiosa a Morazán. Cuando lo vieron llegar, se armó un alboroto. Todo el mundo gritaba. Yo me bajé del caballo y me puse a gritar también. Al final le tiramos piedras y yo le di con una, como me tengo esta puntería. Vaya, esas no son cosas de mujeres. Ya veo por qué trataste tanto. Ay, yo no me podía venir hasta que hubiera terminado todo. Andar en eso de hombres. Las mujeres deben estar en la casa y en la iglesia. ¿Y qué quieren? Que nos dejemos dominar por los extranjeros. No, ahora sí no lo queremos aquí. ¿En qué vas a parar, mujer? En lo que sea, mientras se trate de defender a la patria. Yo no me voy a quedar en la casa como otras. ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres, mujeres, mujeres! En revueltas callejeras, en partidos minoritarios, en círculos literarios, y todavía en reuniones filosóficas, pero se la creen, por Dios, luchan por los derechos civiles y abandonando sus casas, sus hijos e hijas. Ah, a lo mejor con liberaciones femeninas antes de tiempo o jugándosela en formas de política nueva. ¡Qué barbaridad! A lo mejor, como aseguran muchos, lo que les gusta es el olor a hombre. ¿Será por eso que las historias, las borras de la patria, de las historias de la patria? No, aquí hay que aclarar mucho, muchas cosas. Es una barbaridad. Por algo me reconocerá la historia. Y es que fui la única mujer condecorada como generala de división en la guerra del 56. Y así lo atestigua la medalla que me otorgó el presidente Mora. Fui la única mujer condecorada en la guerra de 1856. Entonces, Pancha, ¿te viniste a vivir a San José? Sí, y alquilé mi casa en Tablas. Todas las guerras son diferentes, y Ángela dice que estuviste en una. En la de 1856. Pero ahí no fue la guerra la que mató a más personas, sino el cólera. Fue una época terrible. Así lo confirman las estadísticas. ¿Cuáles son las batallas que más recuerdas? Las que más recuerdo. La del 11 de abril. La captura de los vapores, la toma de la Castilla. La batalla de Cuatro Esquinas. Todas fueron importantes para mí. Y por eso te dieron una medalla. Una hermosa medalla con la mejor inscripción. Costa Rica, agradecida, premia y valora. ¿Y cuáles de tus valores pueden premiar? No sé.
todo fue tan relativo. Hay amargura en tu voz. ¿No estás contenta con el reconocimiento? Sí, hijo. Igual que muchos, morí en la miseria y sin retribución. Muy cierto. Y tanto que el gobierno mismo te otorgó una pensión que nunca cobraste. Ser hija de la nación y no su nada. Ahora, Angelita, vos no sos la primera mujer nombrada en el Congreso. Yo no estuve en la guerra de 1856, a pesar de haber luchado por eso. Y la papisa se convirtió en una fábula, porque obvio que sería una vergüenza tener a una mujer en un puesto para hombres. Asuntos contradictorios y contradictorios punto de vista. ¿Qué hora es? Es hora de recoger las vendas y hacer una nueva lista de bajas en un momento. Esa Pancha es todo un caso. ¿Tanto? Como la doncella de Orleans. Sí, la chiquilla esa que escucha las voces de los arcángeles y se fue a la guerra a liberar al pueblo de Francia. Sí, una campesina sin educación que sintió el llamado celestial y levantó a todo un pueblo sin contar con recursos. Una niña capaz de cambiar sus vestidos por un traje de hombre. ¿Qué importancia tiene lo exterior? Asumir el traje masculino era también asumir el poder. Por eso, tantas han tenido que usar ese recurso. Y otros. Y también las peores humillaciones. ¿Cómo debe haber sufrido esa niña encerrada en una jaula de oro que la obligaba a estar derecha, sujeta por el cuello, las manos y las piernas y aún vigilada por guardianes? ¡Un trato salvaje! Y fiel ejemplo de la violación de los derechos. Ven, Juana, antes de pasar el suplicio, debes representar. Pensé que era Santa Margarita y Santa Catalina, que venían a liberarme. No, no somos ellas, pero necesitamos tu presencia en nuestra reunión, aquí, en este teatro. ¿Ves todas esas personas que vinieron a saber de tu vida? Mi vida fue tan breve y tan llena de victorias. No sé si hablar de las victorias o de mi vida. Tu vida es una victoria pequeña. Fuiste un pájaro juzgado por un tribunal eclesiástico que te declaró el eje. Pero yo solo escuché las voces de los ángeles, los celestiales. Me infundió el deseo de luchar contra los ingleses y liberar a la patria. ¿Cuántas Juanas a lo largo de los años? Tantas, que hasta en América tenemos una, y por eso te trajimos, para que veas el eco de tu voz. Tú naciste en 1412, y esta Juana es de 400 años más tarde. Vos también fuiste soldado. Sí, como Pancha Carrasco. Sí. Yo luché por liberar a mi pueblo del dominio español, por recuperar la tierra del Alto Perú. ¿Te criaron como hombre? Mi padre siempre quiso un varón, y así me crió. Aprendí a montar mejor que cualquiera, pero quedé huérfana y mi destino era el convento. Igual le tocó a Sor Juan Inés de la Cruz. Pero yo me quedé aquí. Disentí contra la madre superiora. Por mi rebeldía, me expulsaron del convento. Después, según entiendo, empezó tu otra lucha. Sí, sí. Me casé, tuve 4 hijos, y durante la guerra, el paludismo me los mató. Muchos hablan de vos. Formé el escuadrón de los leales, y el capitán Belgrano
me entregó su sable como servicio y símbolo de admiración. Y ese Belgrano fue un hombre muy inteligente. Supo reconocer tu valor. Tuve que ser más valiente para enfrentar la muerte. No solo la de mis hijos, sino la de mi marido. Pues embarazada de mi quinto hijo, vi rodar su cabeza frente a mí. Pero aquella escena, más que terrible, solo alivió y avivó mi deseo de seguir luchando. Es que por tu boca también hablo yo. ¿En qué año estamos? En los 2000 y tantos. No es una época muy florida, según puedo inferir en lo que vi en las calles. Ahora, justo antes de venirme para el teatro. Busca a alguien. ¿O se equivocó del convento, hermana? No, solo estoy tratando de saber si llegué al lugar adecuado. ¿Qué lugar es el que busca? Un teatro. En San José, esta es la dirección que me dieron. ¿Un teatro? No. No estamos acá en un teatro. Vengo a dar un recital. ¿Un recital? Sí, un recital de poesía. ¿Sos por la dueña? No, no soy. Pero me interesa que una monja quiera dar un recital. Yo también escribo poesía. ¿Cómo se llama? Soy Sor Juana Ramírez de San Millana. ¿Y usted? Yo soy Frida Kahlo, parcialmente inválida después de un accidente. La pintura de retratos, esposa de Diego de Rivera, el muralista. ¿Sí? ¿Cómo sabe tanto de mis asuntos? Es que las monjas como yo les gusta leer de biografías de mujeres famosas. Yo no soy tan famosa. Al contrario, el famoso era el Dieguito. Le gustaba hacerse publicidad con el amor, la política y hasta la salud. Muy común en esas figuras. Pero discúlpeme, señora, ¿es este nuevo el teatro que estoy buscando? No sé, pero le reitero el interés de escucharla. Entonces me permití buscar un recital. Adelante. Sor Juana, lea. Amor empieza por desasosiego, solicitud de ardores y desvelos, crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego, doctrínale tibiezas y despego. Conserva el ser entre engañosos celos, veros, hasta que con agravios o con celos apaga sus lágrimas, su cuerpo. ¡Bello! ¡Muy bello! Me hace pensar en Diego y en el amor al que nunca le llegó el término preciso. No es necesario siempre llegar al término. Para algunos debería ser obligado. Mi niño Dieguito, por ejemplo, me dijo que el doctor lo declaró incapacitado para la fidelidad. Y por eso lo disculpaba de todos sus amoríos. Como si hubiera sido tan guapo. Mi familia dijo el día de nuestra boda que se casaba un elefante y una paloma. Bonita imagen, tanto como su poema de hace un rato. Mis poemas solo me trajeron la crítica. En mi tiempo no era lícito que las mujeres tuvieran instrucción y mucho menos una mujer se atreviera a tratar temas religiosos
o desproporcionados a su estado, como el amor, los celos o el matrimonio. Estoy emocionada, señor Juan. Yo también. Imagínate lo que significa para mí un recital. No sé, es casi como una primera exposición. Lo supongo. ¿Dónde estará la encarnada? No sé, pero continúe con otro poema. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Tuve dos accidentes graves en mi vida, Sor Juana. El primero me ocurrió cuando me atropelló un tranvía y el segundo cuando Diego apareció en mi vida. Ay, el amor, cuántas veces confundido con la maternidad. ¿Quiere oír mi pequeño monólogo? ¿Por qué no? Dibujo a un bebé sobre mi vientre y lo borro. Yazgo desnuda y llorando sobre mí una única sábana. Diego no es el marido de nadie. Guiso y sacudo la casa. A veces pinto y ayudo a Diego en el andamio. Nunca evité la concepción, pero no pude llevar a término a mi hijo. No tuve a Dieguito, pero ya pasó. Tengo la pelvis herida, deforme, y mis cuadros son los altibajos de mi matrimonio. Me retrato con monos que representan la lujuria y los sumo a mí con listones de cera. Perdí tres hijos y pinté flores y frutos para saber que estaban vivos. Me reí de la vida, hasta en mi última pintura en la que digo, viva la vida. Sola, atravesada, como un pájaro quieto prensado con alfileres. Vivía anestesiada en una camilla del hospital y nunca me importó la industria moderna, porque para mí las máquinas representaban mala suerte y dolor. Mi obsesión por la fertilidad me hizo transformar flores en genitales masculinos y soñar que era un árbol de vida y no una víctima del sacrificio. Nunca me repuse de la traición de Diego con mi hermana Cristina. A pesar de todo el amor por otras y otros, nos acercó al final de la vida. Mis últimos cuadros querían ir al encuentro con la vida vegetal y trabajar al unísono con ella. ¿Qué te parece, Sor Juana? Una vida dolorosa, Santa. Llena de soledad y pinturas, no muy diferente a la vida de un claustro en la que los pobres hambrientos tocan para recibir la limosna. Diego y yo luchamos por los desposeídos. Ser carmelita mejor que ser víctima. También Sor Juana fue víctima de la segregación. Por ahí dicen que fuiste el Fénix de México.
pero también luché por la triste situación de las mujeres de mi tiempo, sumidas en la ignorancia que dan los prejuicios y sin maestras que les dieran educación. Yo propuse soluciones para remediar estos problemas. Lo de las famosas redondillas y los hombres necios que se acusan se refiere a la libertad de la inteligencia y la igualdad intelectual de hombres y de mujeres. Vamos, Sor Juana, ahora que la conozco, creo que con sus cultas letras este recital será todo un éxito. ¿Qué tal si le ayudo a seleccionar sus poemas? Tal vez y me sirva uno de sus textos para hacer una publicación de dos mexicanas muy distinguidas. ¡Vamos! Escuché allá atrás como que habla una señora Ferreira. ¿Quién será? Entre el público. Yo, me parece que soy la última. Olimpia de Wong, adelante, pase adelante. Todavía cargas el espíritu de la Ilustración y de la Revolución Francesa. ¿Trajiste el documento que se va a discutir? Estamos ansiosos por conocerlo. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Original escrito por Olimpia de Goyes, París, 1791. Maravilloso, realmente es maravilloso tener el documento original para discutir aquí. También dan en mi folleto sobre las medidas sociales. El proyecto del impuesto voluntario. También sobre la riqueza. Y mi pájaro. Mis animales también tienen derecho y uno es de ir donde van sus amos. Es un pájaro muy bonito. ¿Canta mucho? No, mucho, desde que hice el viaje. Creo que estaba asustado por el tanto ruido, también por el calor del teatro. A propósito, tienen aquí una compañía teatral que quiera representar mis obras. Ay, no te preocupes por eso. Vamos a tener tiempo para esas cosas después de la reunión. Empecemos entonces. ¿Llamemos a las demás? Primera reunión de género para discutir, ampliar y reafirmar los postulados de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. San José de Costa Rica, 22 de marzo de 2024. Un momento, papisa. Antes de entregarlas a Pucena, son para perfumar la discusión. Ay, dámelas, yo lo hago. Adelante, Olimpia. Las madres, hijas, hermanas representantes de la nación piden que se les constituya en Asamblea Nacional por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de las mujeres son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. En consecuencia, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes de la mujer y la ciudadana. La mujer nace libre y permanece libre, igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles de la mujer. Estos derechos son la libertad, la propiedad,
la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de mujeres y el hombre. El ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le ha impuesto. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a otras y otros. La masa de las mujeres tiene el derecho de pedir cuentas a su administración, a todo agente público. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. Por esta lectura de la obra de Leda Cavallini, 8 azucenas para nosotras mismas.